Good morning, students from first grade. Welcome to our English class. Today we are on October the 2nd, 2020. The class objective is create sentences in original context using thematic vocabulary from Unit 3. El objetivo de la clase es crear oraciones en contexto original, ¿ya? Using thematic vocabulary from Unit 3, usando vocabulario temático de la unidad 3, ¿ya? This is the objective of our class today. So, now we are going to ask for the materials. Vamos a establecer los materiales de la clase. You know, book of English, el libro de inglés, copybook, pencils, and dictionary. Now we are on Unit 3. Don't forget that. Unit 3, the arts. We are going to write here. We are on Unit number 3. And the title is the arts. Las artes en todas sus formas, ¿cierto? Hay artes moderno, arte antiguo, etcétera, etcétera. Vamos a conocer sobre tipos de arte, materiales con los cuales se establecen diferentes bellezas, ¿cierto? Que son artistic, amazing plays, etcétera. Son arte sorprendente de materiales que uno nunca hubiese pensado, ¿ya? Ok, now we are going to page, nos vamos a la página 90 de su libro de inglés. Here we are on Unit 3. Estamos en la unidad 3, página 90. We are going to check, vamos a chequear este pequeño ticket de salida que se había hecho. Writing, escribiendo en cada uno de estos pictures el tipo de arte que era. Here we have painting, pintura, ¿cierto? Here we have acting, actuación, sorry, actuación, página 90, acting, painting. Here, obviously, we have the art of music. The art of music. Here, we have the art of sculpture. And here, of course, we have the art of drawing. So, we have to label on the copybook, on the book. Tenemos que etiquetar en la página 90 de su libro de inglés todos estos tipos de arte. Painting, acting, actuación. Here we have music and sculpture and drawing. Música, escultura y dibujo. Ok. So, repito nuevamente, this is Unit 3. Estamos en la unidad 3, the arts, las artes. The objective today is create sentence in original context using thematic vocabulary from Unit 3. Ese es el objetivo, crear oraciones en contexto original utilizando vocabulario temático de la unidad 3. El vocabulario temático, cierto, lo tenemos en la página 174, 174 and 175. So we go to those pages. Nos vamos a la página 174. Here we have the thematic vocabulary, Unit 3.
Vamos a chequear el vocabulario y luego vamos a dar la actividad del día de hoy. So, here we have the words. The first word is cast. Cast, el significado es molde. Todos los significados lo vamos a relacionar con el tema de la unidad que son las artes. ¿Ya? The arts. Cast, meaning molde. Dunk, dunk, meaning, el significado estiércol. Que aunque ustedes no lo crean, hay gente que usa el estiércol como un material más, se mezcla con barro y hacen obras de arte, figuras. Incluso hay gente que hace ladrillos usando estiércol, barro, y hace pequeñas casas ya en otros países. Y me parece que en el norte de Chile también se usaba antes hacer este tipo de casas, ya, porque protegen mucho del calor. Luego, melt. Melt significa derretir. Pole significa una vara, un palo. Sparrow es un ave, gorrión, ¿ya? Styrofoam significa espuma de poliestireno, ¿ya? Es una espuma que se usa para hacer algunos tipos de arte, ¿ya? Seguimos. Page 175. Aquí tenemos la segunda parte de las palabras de la unidad 3. Charming significa encantador. Delightful. Delightful significa placentero, agradable, atractivo. ¿Ya? Moving significa emotivo. Algo emotivo, moving, emotivo. Lo estamos relacionando con el título de la unidad, que son las artes, ¿ya? Befriend significa amistoso. Chase, perseguir. Whiskers, bigotes. These guys significa disfrazar, ¿ya? Breathtaking, here we have, breathtaking significa sin aliento, dejar atónito, ¿ya? Dejar sorprendido a alguien. Store significa almacenar. Beat significa golpear. Release significa lanzamiento. Ya, lanzamiento de un tema, ¿cierto? Musical, lanzamiento de una película, etc. Propel significa impulsar, ¿ya? Propel significa impulsar. Impulsar a una persona, ¿cierto? Que haga alguna actividad en alguna situación, sin dar ánimo, impulsar a algo o a alguien. Spot significa anuncio publicitario. Iconic es un adjetivo que significa popular, icónico, popular. Ya en inglés se pronuncia iconic, algo popular. Ok, so, using the work you have to do, la tarea que van a hacer es la siguiente, poner atención. Ustedes van a elegir 10 palabras. You're going to choose 10 words. 10 words. Van a elegir 10 palabras y van a escribir 10 sentences, 10 oraciones en inglés, ¿ya? You're going to choose 10 words libremente de todo el listado que revisamos. Van a elegir 8 palabras. Sorry, aquí me equivoqué.
Para ustedes son 8 palabras, 8 words, y van a escribir 8 oraciones, ¿ya? Here it is. Van a elegir 8 palabras del vocabulario temático y escribir en inglés una nueva oración para cada una de las palabras dentro de un contexto original y a nivel de primero medio. Ojalá que el contexto que utilicen sea relacionado con el tema de la unidad, que son las artes, ¿ya? Creación, imaginación. Pero si inventan una oración con otro contexto, no importa. The important thing is to use the language. Lo importante es usar el idioma, ¿ya? Entonces vamos a elegir 8 palabras y vamos a escribir en inglés 8 oraciones. Con cada una de las palabras vamos a inventar una o pequeña oración. Si a usted se le hace más fácil inventar la oración primero en español, hágalo. La escribe en español y después la va pasando al idioma inglés. ¿Ok? So, now the final activity today, la actividad final de hoy día está, nos vamos a la página, nos vamos a regresar desde el glosario y nos vamos to the page 95, a la página 95. Here appears, aquí aparece un ejercicio, dice, the most unusual piece of art, piezas de arte creada con los más inusuales materiales, ¿ya? You are going to answer questions, van a contestar las preguntas A y B del ejercicio 1. Dice, what do the photos show? ¿Qué muestran las fotografías? ¿Ya? Y por supuesto, las fotografías muestran 4 obras de artes, ¿ya? Preciosas, majestuosas, ¿ya? No vamos a comentarlas hoy, pero son obras de arte muy originales. Y aquí cada uno va a echar a volar su imaginación y también el sentido común. Entonces, para su respuesta, what do the photos show? ¿Qué muestran las fotos? Por supuesto que tenemos que escribir ahí en inglés la respuesta. Las fotos en general muestran obras de arte, ¿cierto? Luego, letter B. What materials were used to create these works? ¿Qué materiales fueron usados para crear estas obras? La palabra obras en inglés se puede usar el término works, trabajos, ¿ya? En este, como lo usamos en el contexto de obras de arte, se traduce como obra, works. ¿Qué materiales fueron usados en estas obras? Choose from the words in the box. Elegir los materiales que tú crees de este cuadrado, ¿cierto? Puede ser bronze, concrete, dank, gold, cardboard, ice, plastic, rubber, sand, plaster, snow, wood, stone. ¿Ya? Entonces usted va a label every one of the pictures. Va a etiquetar cada una de las fotografías, las imágenes, aquí al ladito con el material que usted cree que está hecha. ¿Ya? Por ejemplo, si usted cree que el picture 2 está hecho de piedra, entonces you are going to write here stone. Ahí está la palabra stone, ¿cierto? Piedra, stone. And if you don't know some words from this box, you can check at the dictionary. Si usted no conoce alguna de las palabras de estos materiales, lo va a chequear en el diccionario y le va a escribir ahí el significado. ¿Ya? O lo puede escribir en su cuaderno, en your English copybook. Ok. Now, we are going to say that
in this part, in the final part, dice, look at the text, at the pictures on page, and circle the alternative you think is correct for these pictures. Van a encerrar en un círculo cuál alternativa corresponde a este tema, ¿cierto? A, four controversial modern artists. B, four famous works of modern art. C, four traditional art forms. D, four unusual materials used in art. Hay dos alternativas que pueden ser las correctas. Si ustedes creen que dos son las correctas, pueden marcar dos, ¿ya? Nos preguntan acerca del tema de este tipo de obras de artes. Ok. So, I hope to see you in the class. I hope you can see the class. Espero que tú puedas ver las clases on your channel of YouTube and send your activity y enviar tu actividad al correo igonzales@cmch.maristas.cl y enviar la actividad con fecha lunes 28 de septiembre. Okay, I hope you are doing well. See you next class.